segundo intento. Uy. Casi. ¿Dónde está? Pero bueno, vamos a intentar ponerlo por aquí. Hay que verlo aquí. A ver. Vamos a limpiarle esto de aquí, que no le quede nada de semillas. Vamos. Mirad, después de tres, que ha pasado muchísimos días, el tránsfuga. Hoy sí creo que lo voy a coger. Vamos a apagar la luz de aquí. Vamos a dejarlo completamente oscuro, a ver si puedo cogerlo. ¿Ustedes creéis que esto es un montaje o que es un rollo? Pensad lo que queráis. Vamos a apagar todas las luces, a ver si lo cogemos. Por fin. Mira, vamos a soplarle, vamos a mirarlo. Por fin la captura. Por fin. Os iba a enseñar unos higuerillos, pero bueno, esto es otro día. Por fin. Pues no se queda muy verga. Oye. Oye, la hembrita está blanca. Vamos a mirar el número de anilla que es. 836. Qué buena ha salido. Tres semanitas. Si queréis que suelte a la canaria, decírmelo. Por favor, yo es que no sé si dejarla, porque es que, mira, os voy a decir la verdad, me da lástima de soltarla por los climas, por todo, pero que ha estado sobreviviendo, ¿eh? Lleva cuatro, casi un mes, de hace un mes que se me escapó, pero que esta la he visto yo, allí al final, la he visto donde, al final la piscina, allá abajo la he visto yo en el campo de go cuando llueve por aquí. Que esta sabe llega aquí y come. A ver si me puede explicar. Que esta sí sabe. O sabe lo que voy a hacer. Le voy a dejar con los jilgueros. Esta sí le voy a dejar con los jilgueros. Esta sí. Aquí le voy a dejar las capitas. Venga, para adentro. Para sacar mito. Por ahí tengo que sacar mito. Ahí le voy a dejar. Esta nos ha ganado, esta en una aula, sino en libertad. En toda la libertad que se pueda, ¿vale? Por fin, señores. Aquí está y capturar. Espero que os guste. Hasta otra, mis los canarios. Hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo.